Lectura del libro de Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Palabra de Dios. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio. En ti pongo mi esperanza. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio. En ti pongo mi esperanza. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor que es digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio. En ti pongo mi esperanza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio. En ti pongo mi esperanza. En la segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo nos llama a abandonar a los ídolos por el Dios vivo y verdadero. Es la fe cristiana en su esencia, que hace crecer la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó entre los muertos y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te alabamos, lo que da gloria a Dios es que amemos al hombre como lo amamos a él.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué el tema de los mandamientos es un tema recurrente y que son de preguntar mucho a Jesús en su diálogo con los judíos? Porque hasta el día de hoy ellos tienen muchos mandamientos, 613 mandamientos. No solo son los 10. Y esta mirada superadora que nos trae el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, es justamente de resumir todo en el amor. Pero no porque haga Jesús una reducción simplista, sino porque en este juego que tenían ellos y tienen de observar tantos mandamientos, lo que Jesús quería decir es que muchas veces faltaban a la misericordia, a los gestos de amor, por cumplir un mandamiento. Es muy importante interpretar lo que hemos leído en el libro del Éxodo, porque dice en el libro del Éxodo: No maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás porque fuiste extranjero en algún momento. No volverás daño ni a la viuda ni al huérfano. Y si ellos me piden, el huérfano y la viuda, yo los voy a auxiliar. Y entonces, si tú le haces mal, mi ira arderá contra ti. Cuiden de las viudas, cuiden de los hijos huérfanos. Huérfanos acá no tan solo se refiere a los que quedaron sin padre, madre y padre, ¿no? Acá está también haciendo alusión al que quedó sin padre, quedó solo con la madre. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que ponga el sol, porque ese es su único abrigo, el vestido de su cuerpo. Entonces, cuando uno lee, habiendo con el contexto que da el libro del Éxodo, se entiende lo que Jesús le contesta a los fariseos, que son los que tratan de cumplir los 613 mandamientos. Jesús les dice: Miren, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y hoy, ¿quién es el prójimo? En el Evangelio, en las lecturas que acabamos de leer, la viuda, el huérfano de padre, que tiene madre. Esos son los queridos muy, muy especialmente por Dios, porque sabe que su interior
denota cierta debilidad, tristeza, y pide que tratemos de estar cerca de ellos. También hay otra realidad de los prójimos que nos ayuda a entender este Evangelio. Prójimo no es tan solo el que me es fácil ayudar, estar, compartir, sino también aquel que sin pedírmelo yo sé que está en una situación desfavorable. Y no tiene por qué ser esa situación desfavorable lo económico, aunque puede ser también, pero la soledad del corazón. Hay mucho de esto en la ciudad. Hay mucho corazón solo, abundante de otras cosas materiales, pero que no logran llenar lo profundo del corazón. El gesto de caridad, de misericordia más alto es poder observar esos rostros, esas personas y tratar de salir al encuentro. No todos los que nos piden ayuda realmente la necesitan, ¿no? Verdaderamente. Muchos piden y realmente, pero no todos, así hay mucha gente que no pide nada, pero realmente la pasa mal por distintas situaciones. Y ahí está nuestra calidad de cristianos de saber estar atento. Puede ser hasta un vecino, puede ser un familiar. Tantas personas ahí que nos dan vuelta. Pidamos entonces al Señor que nos ayude a identificar cuál es el prójimo al cual debemos acercarnos y amar, sabiendo que no siempre va a ser fácil. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para amar, entender, acercarme a ese prójimo? Y lo que dice acá Jesús, si no amamos a Dios, pues sobre todas las cosas, con toda el alma, con todo el espíritu, vamos a estar viendo siempre como con un ojo. Nos va a faltar una mirada total de las cosas. Así es que pidámosle a Dios que nos ayude primero a amarle mucho a Él y que ese amor después se ejemplifique, se haga práctico en los prójimos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Presentemos a Dios nuestras intenciones. A cada intención respondemos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por la Iglesia y el Papa Francisco, para que iluminados por el Espíritu puedan guiar siempre al pueblo de Dios a vivir en la luz. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por nuestro país y sus gobernantes, para que puedan encontrar en medio de las dificultades las herramientas para que todos podamos vivir con verdadera paz, unidad y justicia social. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por las familias, para
intenciones que presentamos y las que guardamos también en nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor nos ofrece en nuestras manos el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso, para nuestro bien y en todas sus alegrías. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial, recuperamos los dones y la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
serán entregados por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón. Hagan esto en conmemoración a mí. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Así, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia este día por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Los padres de Nora Sigoli, Estela Pucci, Yolanda González, Daniel González, Savioli, fallecido hoy sábado, por el eterno descanso de Felipe Burgoyne en el día de su cumpleaños, por el descanso eterno de Manuel, Juan María, María Mercedes, Alejandro, Jorge, Colina, Adriana, Pablo, Susana, Eduardo, Elena, Raúl, Rosa, por el eterno descanso de Patricia Piñarello, Consuelo, para María Quiroga, Tiago, Nicolás, Antonio Ópera, Osvaldo, a 3 años del fallecimiento de Pablo de la Cruz Herrera, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por los que pedimos por las intenciones particulares de Nora Sigoli, por la Argentina, por los exámenes de Jorge y su trabajo, por la conversión de los hijos de Elizabeth Jordán, por el llamado a la misión evangelizadora, por el bautismo de Luis Lorenzo, por una intención personal de Luis y Marín, por el padre Francisco Valgorria, por el aniversario de su ordenación sacerdotal, en acción de gracias por el cumpleaños del padre Gastón Lorenzo, padre de Pilar, por Rencito, que el Señor proteja
la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hacemos la comunión espiritual para aquellos que nos acompañan desde sus casas o nos pueden encontrar. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero y oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, envíame. Agua del costado de Cristo, dame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, bueno Jesús, oye. Dentro de tus almas, escóndeme.
Señor,